preguntas hoy qué pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién voy a contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Tlaxcala, tambores de guerra. Rulo Tattoo, arte y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Clínica Mi Familia Si Baby está bajo la supervisión de un grupo de médicos con más de 30 años de experiencia. El director médico de la clínica y este proyecto ha sido seleccionado entre los mejores médicos en Atlanta por 9 años consecutivos. Ofrecemos el seguimiento con médicos si sale positivo. Nadie más ofrece este seguimiento. Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina. Doctores con privilegios en los hospitales. Con el precio más económico en Atlanta. Estamos para servir, orientar y apoyar a nuestra comunidad. Estás escuchando a la Chica Yeye. Vuelta, mi gente bonita, y no olvides que este programa es transmitido desde los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala y Legio 2021. Y pues ya, lo prometido es deuda, ya tendremos a Grupo Huateca, así es que por favor, pues ya vamos a saludarles, ya sé que están impacientes en saber de ellos, y pues va, vamos a saludarles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Acá, un gusto de saludarte desde Toluca la Bella. Yo también bien contenta de poder entrevistarles, de verdad. Es todo un placer, muchas gracias por aceptar la invitación y pues nada, a darle con todo y pues que haya muy buena conexión. ¿Y qué tal? Platíqueme, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Mira, ahorita estás hablando con dos de los integrantes, soy Aldo Reyes, soy tecladista y director musical del Grupo Huateque. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Mi nombre es Ignacio Reyes, yo también soy tecladista del Grupo Huateque. Ok, mucho gusto, y pues todo un placer. Me imagino que los otros integrantes están al pendiente, pero pues es que por la situación es difícil, ¿verdad? Pero pues muchas gracias a ustedes por darse el tiempo y pues a los demás integrantes un súper saludo. Así es, todos los compañeros están al pendiente y bueno, como saben, estamos en una situación pues delicada y acá en el Estado de México todavía hay muchas restricciones, entonces pues estamos aquí nada más dos, pero con mucho gusto los demás pues nos están escuchando vía streaming. Oh, ok, muchas gracias. Y pues a ver, platícame, váyame comentando, ¿de dónde es originario Huateque? Muy bien, pues mira, nosotros somos de Toluca,
que es la capital del Estado de México. Somos de la ciudad más alta de aquí del Estado de México. De aquí es Guateque. Ah, es ahí donde nace de el pura tierra fría. Así es. Fíjate que ese eslogan lo adoptamos porque en un inicio de Guateque empezamos a hacer como tipo dinastía de Tuxtla, eso era lo que intentábamos hacer, pero decíamos, nosotros no somos de tierra caliente, entonces empezamos a utilizar el eslogan de pura tierra fría. Después, como Guateque siempre se ha caracterizado por incursionar en todos los estilos, ya que de donde somos hay gran variedad de gustos, no es como en Puebla que o en Tlaxcala que está muy muy definido el estilo, ¿no? Que es sonidero. Acá o tocas de todo o nada más no hay trabajo. Entonces tienes que incursionar en todos los estilos. Versatilidad. Cuando nosotros evolucionamos a lo que era sonidero, seguimos utilizando el pura tierra fría. Ah, okay. ¿Y de dónde nace el nombre Guateque? Suena así como que viene náhuatl. Sí, es una palabra náhuatl. De hecho, la palabra quiere decir fiesta, jolgorio, bailongo, ¿no? Entonces, la palabra pues viene desde ya nuestros antepasados, nada más que pues aquí te va a contar rápidamente la historia de cómo es que nosotros decidimos colocar el nombre a Guateque, el señor Ignacio. Claro, lo escuchamos. Hola, mira, yo trabajaba en otra agrupación. ¿Sí? Aquí en el Estado de México. Entonces mis hijos empezaban con este proyecto nuevo y estábamos pensando, ellos pensando qué nombre le vamos a poner a la agrupación. Un compañero mío dice, pues ponle Guateque, dice, al fin que es fandango, fiesta. Entonces, pues fíjate que lo adoptaron, me dijeron, no, pues yo se lo voy a sugerir a mis hijos a ver qué les parece. Vine con esa propuesta y les gustó. Lo aceptaron. Y fíjate que mucha de la gente le empezó a sonar el nombre, pues, ¿sí? Bien comercial, y empezaron a identificar al grupo por Guateque, y Guateque por aquí, los Guateques por acá, y ahora que van a, ¿quién va a tocar? Pues los Guateques, y así. Y después empezó a decir la gente, ¿y ahora dónde va a ser el Guateque? Eso le iba a decir, me imagino que dicen, va a tocar Guateque y se va a armar el Guateque. Mucha de la gente de acá del centro de la República Mexicana todavía sigue utilizando esa palabra para definir las fiestas. Sí, de hecho yo había escuchado eso. Oye, vámonos al Guateque, va a ser en tal pueblo, ¿no? Por decirlo así. Sí. Se refieren a vámonos al baile, que va a estar bueno el Guateque. Y sí, va a estar buena la fiesta. Ándale. Y nos ha funcionado, pues, gracias a Dios, muy bien el nombre, aunque, pues, el nombre uno lo tiene que hacer. Sí, pues, sí. El nombre no hace a la agrupación, sino que la agrupación tiene que hacer el nombre, trabajar muy duro, pues, buscarle espacios, tocar puertas. Entonces, pero gracias a Dios, pues, con mucho... ¿Esfuerzo? Pues, ahora sí, con mucho esfuerzo, pero hemos logrado... pues ir poco a poco, ir escalando, ir buscándole, y gracias a Dios, pues ahorita la música de Guateque pues se escucha por muchos lugares, ha trascendido fronteras en Estados Unidos, Sudamérica, no se diga aquí en la República Mexicana también. Pues esa es la historia, grandes rasgos, de cómo fue el nombre, fíjate. No, pues sí, pues mucho gusto, de verdad. Me imagino que fue un super boom. Y actualmente, ¿cómo se encuentra Guateque? O sea, ¿cómo es que, a pesar de la pandemia, Guateque, ¿cómo lo sienten ustedes? O sea, ¿en algo firme que dice, no, pues vamos con todo, viene esta pandemia, pero pues vamos a echarle todas las ganas y venimos con más actitud? Pues sí, mira que a pesar de que el trabajo paró, eso en todos los ámbitos artísticos, eso ya está más que sabido. Nosotros nos preocupamos por empezar a componer nuevos temas porque tenemos la fortuna de ser compositores, ser arreglistas, hacemos desde lo que es la música, letra, y hemos tenido varios éxitos en esta pandemia, varios éxitos que a pesar de esto y con el apoyo de grandes personas
como son, los voy a mencionar, como sí, son sí. Antonio Díaz de Tlaxcala, lo que es la empresa MB, el señor Valfren, el señor Luis y muchas personas que han estado detrás de la agrupación también, se han trascendido fronteras a pesar de esta pandemia. Yo creo que hemos roto expectativas, ¿no? Hemos saltado muchas cosas que han hecho el equipo perfecto. Me imagino, el equipo perfecto, ellos les apoyan y ustedes corresponden con trabajo, con talento, porque pues eso se necesita, ¿no? Mucho talento y mucho amor, mucha pasión a tu trabajo, ¿no cree? Así es, sobre todo es el amor a la música, porque como somos músicos de profesión y pues es a lo que nos dedicamos de lleno, o sea, le ponemos todo el amor que puede haber en un proyecto, ¿no? Cuando lo haces con amor, no hay pandemia, no hay cansancio que te pueda vencer. ¿Y todos sus temitas son inéditos o tienen covers o tienen de todo un poco? Tenemos de todo un poco, pero fíjate que lo que ha pegado en esta última temporada, desde que inició la pandemia, han sido temas originales, como el caso de del Samurái, el caso de Enséñame a Olvidarte, ahorita que está sonando con todo, Las Chicas de Mi Barrio. ¿Cumbia del Niño Perdido? El Niño Perdido, fíjate que es un cover, que es clásico, ese cover de los mariachis. Ah, ok. Pero lo adapté a lo que fue la cumbia, y también la letra es de un poeta de Sinaloa. Entonces aquí lo que hice fue juntar la letra con la música, y pues dio resultado nuestro primer gran éxito, El Niño Perdido. Ah, bueno, vamos a unos temitas y en un momento regresamos para seguir platicando, para que sepan más de ustedes, porque la verdad que la plática está muy interesante. Entonces, presento unos temitas y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Pues bien, mi gente bonita, como saben, estamos con Grupo Huateca, así es que por favor, no le cambien, que eso se está poniendo muy, muy bueno. Bien, pues a continuación los dejo con Varita Musical, Último Brindis, México-Colombia y El Viejo Marqués desde Argentina, Estoy Llorando Por Ti. Disfruten las cancionitas y en un momento regresamos. Varita musical. Y esta vez vine a festejar y quiero brindar. Despecho mucho menos para importunar. Si tú te vas a casar, yo no quiero ni pensar. Siento una herida en mi pecho y a punto estoy de llorar. Sin lamentar cosas tontas que nos hicieron cambiar. Las caricias tan lindas que nos hicieron vibrar. A casar, yo no quiero ni pensar.